Tras el reporte de varios deslizamientos de tierra y aludes en las principales vías de acceso a Napo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó más detalles de los sectores afectados. Ayer atendimos un deslizamiento en el sector de Guacamayo, se nos presentó un deslizamiento con material rocoso en el sector de La Virgen, exactamente en la Axisa 63 más 500. El día de hoy en la madrugada se reportó nuevamente a las 4 de la mañana en el mismo lugar deslizamientos. El problema que tenemos ahí son que los taludes están ya flojos por el tema de las intensas lluvias. La maquinaria del ministerio se trasladó el día de hoy con una cargadora y una cama baja. El tema atendimos el día de hoy eso y constantemente siguió bajando material. Para poder brindar inmediata respuesta a las malas condiciones de algunos tramos, esta institución se encuentra trabajando durante las 24 horas para poder mantener el tránsito vehicular. En esta vía Ollín-Loreto hemos tenido deslizamientos de menor tamaño. Ellos han solventado estos eventos que se nos han suscitado en la red vial estatal. Para eventos más grandes ya lo hacemos directamente con la maquinaria. El día de hoy ya ha quedado en el sitio, han quedado en los frentes de trabajo, ya quedó la maquinaria de Sina. No ha regresado a Tena con la finalidad de que si hay algún evento, pues el personal se traslada rápidamente en camionetas y ya utilizarían la maquinaria que está en el sitio. Los últimos pormenores presentados en la vía Quito-Tena se han remediado en un 95%. Todo ahorita depende de cómo se presenten las condiciones climáticas. Si tenemos si siguen las constantes lluvias, pues tendremos más deslizamientos durante la red estatal. Les recomendamos que los viajes se los hagan en horas del día, donde tenemos la maquinaria lista y operativa. Desde Tena hasta El Capricho, travesía que está dentro de la jurisdicción de Napo, no han existido mayores novedades. Para las próximas horas se prevé la reunión del COE provincial con el propósito de declarar en estado de emergencia al puente del sector de Hondachi. El objetivo de mañana en la reunión que tendremos en el COE con el señor gobernador es tratar de entrar en emergencia este puente, porque ya tenemos un recurso asignado. Si se declara la emergencia, podríamos atenderlo de manera inmediata, la contratación y el mantenimiento de este puente, ya que es crítico la situación en este momento. Es necesario hacerlo de inmediato, ya que ha pasado ya 5 años del último mantenimiento que se le ha realizado al puente. Según el director distrital del Ministerio de Obras Públicas, considera que esta institución dispone del presupuesto para hacer el cambio total de la base del puente. Al ITV, la televisión pública de Napo.